Te lo digo así textualmente, ¿eh? Con mis canas que tengo. El gas es un paso obligado de la transición de los transportistas peruanos. O sea, ahorita tenemos un 10% y te voy a contar con estadística después. Es momento de escuchar a los exitosos del volante. Y en los exitosos del volante tenemos como invitado hoy a Javier Narváez, él es gerente general de Punto Motor. Con él vamos a conversar. Señor Narváez, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido, exitoso. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por la invitación a tu programa, tan visto en el Perú. Muchas gracias. Gracias más bien por respondernos. Coméntenos, por favor, acerca de su empresa de Punto Motor. ¿Hace cuánto tiempo está en el mercado? ¿Qué servicios ofrece, por favor? ¿A qué se dedica la empresa? Mira, te voy a comentar un poco. Siempre es bueno, en toda empresa, ver sus raíces. Nosotros somos una empresa que nacemos de un grupo Punto que ha empezado operaciones hace 28 años en el Perú. Es una empresa peruana, netamente peruana, con capital peruano. Y tiene tres líneas de negocios este grupo, ¿no? Uno es la logística del transporte de gas y materiales en general. Tiene una empresa envasadora de gas, líder en el transporte en el Cono Norte, comercializa GLP. Y nosotros, que somos la comercializadora de carga pesada, somos distribuidores oficiales de Changman en el Perú. Y contamos con un taller de postventa certificado. O sea, somos una empresa joven realmente, tenemos 2 años en el mercado y lo que tenemos para ofrecer a nuestros clientes es el ciclo virtuoso de atención. En vehículos comerciales, nosotros tenemos desarrolladores de negocios, ¿no? Porque el tema del gas es un tema que tiene que ser muy bien explicado porque todavía nuestro país no está todavía enterado de todas las bondades que tiene el GNV. Ya. Justamente esta oportunidad que tú me das es una oportunidad justamente para poder llegar a las personas que aún no han tenido la opción de poder conseguir una unidad GNV. Correcto. Y también tenemos el servicio de postventa. Pero en el servicio de postventa, Manuel, como somos una empresa joven, nosotros tenemos que ser sumamente flexibles. O sea, ¿qué cosa quieres con flexibles? Yo trabajo las 24 horas, los 7 días del año. Si a mí me llama un cliente que está trabajando en Imata o está trabajando en Tumbes o en Piura, yo tengo un call center que le responde y lo atiende. Si él quiere que yo vaya a su local, voy a su local. Si esto quiere un servicio in-house, le doy un servicio in-house. Si quiere planchado y pintura, y centralizo en el taller. Nosotros tenemos un taller certificado y homologado por la marca Changman, ¿no? Y este año hemos logrado ser una estación de servicio internacional, que no la tiene acá, pero lo hemos logrado hacer. Okay. Y eso nos genera a nosotros ahora dar garantía, no solamente a los vehículos que nosotros vendemos, porque hay otros, nuestros competidores, solamente dan garantía a los vehículos que venden. Nosotros coberturamos a cualquier persona, inclusive si ha importado un Changman directamente, ¿no? Ok. ¿Y tiene la empresa Punto Motor, tiene algún tipo de financiamiento especial? ¿Conocen de alguno en el mercado que facilite la adquisición de estos vehículos pesados a GNV? Sí, mira, si me permites, voy a desarrollar un poquito este tema, ¡exitosa! Porque me gustaría que la gente que te escucha sepa todo lo que viene y todo lo importante que es tener un vehículo a GNV y los incentivos que se dan acá en el Perú. Bueno, para ello, por ejemplo, para financiar un vehículo a gas, tenemos tres variables normalmente conocidas. Primero, el préstamo de bancario, ¿no? Todo el mundo conoce el préstamo bancario, ¿no? Pide un 80% de valor en la unidad, el banco le pide un 20% inicial, con una tasa de interés de entre el 14 y el 25%, y el vehículo lo prestan. Eso es, todo el mundo lo conoce, cuando tú compras tu auto, lo sabes. Punto Motor, a pesar de ser jóvenes, una empresa, también hemos incursionado en el crédito directo. O sea, utilizamos nuestras espaldas para apoyar también a nuestros clientes. Okay. Y les damos nosotros el 60% del valor de la unidad, con tasas entre 12 a 16, menos inclusive que los bancos. Y el 40% es la inicial, claro, vehículo prendado, ¿no? Ya acá vienen los incentivos, ¿eh? Ya los incentivos quedan cálida. Y otra empresa, Punto Gas,
con el fondo que da Pluspretro. Por ejemplo, en el año 2023 se le daba a cada persona que compraba un vehículo, le dan un bono de $15,000. O sea, si te costaba $80,000 tu camión a gas, le restabas $15,000 y al final te costaba ¿cuánto? $65,000. O sea, te ahorrabas $15,000. Claro. Pero claro, te pedían que hagas un consumo de gas dentro de su red de estaciones, ¿no? Uh-huh. Eso se dejó de hacer hasta 2023. En el 2024, Cálida incrementó el fondo de inversión para incentivar el cambio de la matriz energética. O sea, lo que queremos acá es el cambio de la matriz energética, Manuel. ¡Exitosa! Te lo digo así textualmente, ¿eh?, con mis canas que tengo. El gas es un paso obligado de la transición de los transportistas peruanos. O sea, ahorita tenemos un 10%, y te voy a contar con estadística después. Pero es un paso obligado en la matriz energética saludable para el Perú. Ahora, si un transporte... Sí, dígame. Quería terminar con para que más no? o menos adelante. No se me vaya la idea, ¿no? Por ejemplo, en el año 2024, Cálida, mira, le da $10,000 por unidad, hasta 8 unidades, a las empresas que no tengan vehículos a gas. O sea, si, por ejemplo, esta empresa que es del grupo ha comprado, tiene unidades a gas, ya, él no es sujeto a este bono. Pero las personas que no tienen gas, que no tienen unidades a gas, sí le están dando, justamente para incentivar que compren a gas. Entonces, les dan $10,000 por unidad. Esto finaliza el 31 de diciembre. Como todo presupuesto, tú sabes que termina el 31 de diciembre y de ahí, esto se ha dado todo el año, ¿eh? Y el próximo año seguramente va a volver a darse, ¿no? Ya. Después dan un préstamo fraccionado. ¿Qué cosa quiere decir? Te dan $45,000 por 4 años con tasa cero. O sea, no te cobran nada de interés. $45,000. ¿Pero a quién se lo dan? A los buceros. A los que cambian motores a gas. A esos les dan. Uh-huh. Y finalmente, para los dealers, como nosotros, sí, nos quieren fomentar la importación de camiones, porque en el tema de vehículos, de camiones ligeros y camiones pesados, camiones medianos, entre el 2023, la mente entre el 2023 y el 2024 se ha caído, pero en vehículos pesados de más de 16 pesos brutos vehiculares, toneladas, y los remolcadores ha subido. ¿No? Ha subido. Entonces ellos quieren fomentar el tema de la compra del camión a gas. ¿Qué nos dan? Mira, Javier, si tú me traes un camión ligero, yo te doy $1,000. Si traes camión mediano, te doy $2,000. Y si traes mixer o volquetes, te doy $3,000. O sea, me da ese bono a mí para que yo se lo traslade a mi cliente final. Y finalmente, esta es la red de Lima, de Cálida. Pero en Cañete también está con tu gas. Estuve ayer hablando justamente con Zúñiga. Y me dicen que ellos este año, bueno, ellos tenían un fondo más o menos de $1,000,000, que ya lo agotaron totalmente. O sea, ya en Cañete ahorita no hay, y van a pedir ampliación para el próximo año. Ellos, por ejemplo, están ofreciendo para el próximo año $50,000 para tractos, tasa cero. Ellos dan solamente el fraccionamiento nada más. $50,000 para el que compra tractos, o sea, les dan un préstamo de $50,000, pero a tasa cero. Y para los mixer o volquetes, $22,000. ¿Por qué? Porque el recorrido, ellos sí piden un consumo de combustible. O sea, como verás, incentivos hay. Hay incentivos para poder hacer que el avance del uso del GNV y esta matriz energética crezca. Por eso que yo te digo, va a ser un paso obligado. Ok. Y durante este tiempo de trabajo en este rubro del asunto de los motores pesados a GNV, ¿Qué comentarios ha ido recibiendo su empresa, señor Narváez? De los clientes, de los que compraron el vehículo, de los que accedieron a una de las fuentes de financiamiento y hoy están ya trabajando con el vehículo. ¿Cómo ha ido reaccionando? A ver, mira, las preguntas de los clientes son varias, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, cuando tú... Porque, a ver, en ventas, esto, Manuel, tú vendes un vehículo... Y la venta, ¿sabes cuándo concluye? Cuando el cliente te compra el segundo.
sea, si tú le vendiste un remolcador, ahí no concluye la venta. La venta concluye cuando te compra el segundo. Para eso tienes que haber hecho una línea de tiempo muy dedicada y especializada. Tienes que estar atrás del cliente, porque estos son montos altos. Acuérdate que un tracto, un remolcador, está más de $100,000. Y si compras 10, ya superaste las 7 cifras, ¿no? Claro. Es una inversión fuerte. Sí. Entonces la gente te hace preguntas, ¿no? Uh-huh. Entonces, oye, ¿cómo te fue con el costo de operación, Javier? Efectivamente. No me está dando exactamente 50%, pero me está dando 40%. Uh-huh. Por esto, por las rutas, ¿no? Me está yendo bien. ¿Han podido notar que, o sea, estoy componiendo acá algunas cosas que me pusieron, ¿no? ¿Han podido notar también que ellos, el desconocimiento que tenían sobre el gas inicialmente, en lo que respecta al vehículo en potencia, torque y autonomía versus el diésel, ha sido un mito que han roto? Ok. ¿Se comporta el vehículo a gas tan igual o como un diésel? No quiero decir mejor, pero se comporta igual. Yeah. Oye, pero que en las alturas, porque hay gente que dice en la altura pierde potencia. No. Uh-huh. En la altura, esto... no, Javier, he coronado ticlio, normal, y a veces hasta he pasado vehículos a diésel, ¿no? Correcto. Entonces hay una buena referencia, muy buena referencia en lo que corresponde al rendimiento del motor, pero además lo más importante, y le agradezco muchísimo a Javier Narváez por esta información, son las líneas de crédito, las facilidades y los incentivos para comprar estos motores que están dedicados a GNV y que podría ayudarnos muchísimo al cambio de la matriz energética